Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal Joaquín Fermey Let's Play. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se hayan suscrito al canal. Bueno, vamos a continuar con otro nuevo capítulo de Resident Evil 4, ¿vale? Habíamos dejado el anterior capítulo aquí, en esta casita, ¿vale? Después de haberle comprado al hombre que hay ahí detrás, ¿vale? Le hemos comprado las armas, ¿vale? Estamos aquí. Hemos comprado un rifle y demás, ¿vale? Con su respectivo objetivo, ¿vale? Así que nada, y estamos con una especie de pueblo, ¿vale? Así que tenemos que ir aquí. Hemos mejorado también la pistola. Vale, nos tenemos que cargar a todos estos de aquí del pueblo porque son un poco coñazo, ¿vale? Así que vamos a darles pa'l pelo. Vale, antes que nada. Vale, majete, venga. Este ya voló. Venga, venga, va, 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 va. Venga, y este ya cayó también, venga. Más, 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 allí viene otro. Hostia, allí viene aquel. Esto parado. Hala, venga, tira ahí. Hala, cascarla, perros. Hala, que hostia, la metió en toda la jeta, tío. Le ha reventado todo el cráneo. ¡Hala! Hostia, ha mejorado la pistolita, ya. Venid acá, venid, venid, venid. Espérate un momento, que aquí viene mucha aglomeración. Ven acá, ven, ven. Se me están acercando, macho, equipar. A la cascarla, cabrones. Carga, carga, carga. Hala, a tomar por culi. Va, esto es una pasada de... Estoy gastando munición ahí a lo... Eso es. Ala, cascarla, perros. Adiós. A volar. Vale. Creo que viene ya corriendo. Vamos a ir más para atrás. Aquí es el mejor sitio, tío. Aquí viene otro. Eso es. Dios, he descargado todo el arma, tío. ¡Hala! Ellos solo se matan. Eso está muy bien. Es que hay mucha gente aquí, ¿eh? Vamos a coger esto. Pasta, pasta, pasta. Vale. Bien, 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 bien. Tenemos aquí cartuchitos. Vamos, déjame coger aquí la recarga, que seguro que por aquí hay alguno. ¿Ves? No sabía yo. Oh,
que esto de tener que equipar así la arma es la polla. ¡Hala! Sattler, sí. ¿Dónde está ahora el Sattler ese? Vale, por aquí era... ¡Ey, se ve aquí otro, tío! ¡Hala! Hay mogollón de peña, macho. Mogollón. Y aquí hay más cositas. A ver si hay aquí algo. Una granada. Vale, aquí no hay nada más. Tío. Joder, hasta que le ha reventado la cabeza, tío. Vale. Allí hay uno, ahí hay otro y ahí hay otro. Venga. Vamos a coger el rifle. Ven acá, ven. Se ya cayó. Otro menos. Hala, reventado. Carga. Por aquí, ¿ahora qué? Vamos a bajar aquí. Eso es. Aquí arriba ni nada más, ¿no? Bueno, vamos a coger y equipar. Por si acaso se acercan muchos. Esta es la mejor arma por si acerca, si se acercan muchos de estos bicharracos. Esta gente son muy, 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 muy cojonera. Vamos, salta. Vamos a ir por aquí arriba. La escopeta es una pasada, ¿eh? Es la mejor arma de cerca, vamos. Te los quitas de encima en un plis plas. Vale, ya tenemos el emblema. Vale, esto creo que es lo que abre la puerta. Vale, aquí viene un coleguita. Eso es, pistolita. Vale, y aquí vienen unos cuantos, joder. Cascarla, cabrón. Bueno, lo que viene ahí, señores. Vamos a coger más. Esta es la... Esta. Equipar. Nada.
cabrones. Venir acá, venir. Nada, perros. ¿Qué perros son, macho? Me han tocado ahí. Vamos a curarnos. Joder, con el botoncito, tío. Hasta que me haga otra vez a los botones. Equipar. Es que estoy bajo presión. A ver, todavía quedan gente por ahí, ¿no? No sé dónde, pero queda gente, tío. Ah, mira, ahí viene. Ahí viene uno. Ven, 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 ven. Pero si le estoy dando la cabeza, tío, ¿por qué no le revienta? ¿Cuánto tengo que darle, macho? Joder. Bueno, se acabó la musiquita. Quiere decir que nos hemos cargado a todos los fulanos que había aquí, ¿vale? Pero me he quedado con dos balas solo, joder, macho. Quedado con dos balitas, tío. Con dos balitas no hacemos ni fu. Bueno, por lo menos ya tenemos otras poquitas. ¿Ves cómo nos hacía falta la munición? Para acá, porque aquí va a haber gente de cojones. Vale, aquí hay otro barril. A ver si también nos da munición. Vale, munición de la escopeta. Vale, y por aquí también podríamos entrar, ¿no? A ser que no. Aquí dentro hay algo. Vamos a ver. Bueno, una plantita. Y aquí que hay más dinerito. Muy bueno el dinerito. Vale. Ahí nos hemos dejado un barril. Hemos barrido la zona, ¿eh? Había un barril, joder. ¿Dónde está el barril, hostia? Aquí. No nos ha dado nada. Pero ahí arriba hay más, joder. Ah, tenemos que entrar por aquí. Subir. Eso es, sí. Ir por aquí, bajar por aquí, barrer. Eso es, no nos ha dado nada. Bueno, 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 pues vamos a seguir avanzando, a ver. Vamos a ir a la puerta, que creo que ya con esto podemos abrir, que tenemos el emblema ahí. Pero aquí no había emblemas ningunos, ¿no? No se abre. Vale, le damos a esto, vamos a combinar con esto. Usar. Has usado emblema hexagonal. Vale, hemos abierto la puerta.
¿Qué pasa? ¿No hay nada más? Sí, aquí hay. Pero no se ha dado nada, tío. Vale. Una máscara. Esa máscara nos dará pasta. Pero ahora estamos en un sitio un poco chungo, tío. Vale, munición. ¿Cómo cojones entramos ahí, tío? Vale. Es que no cae, colega. Madre mía, lo que hay aquí. Joder, y se va y se me descarga la hija de perra. Reviéntale el cráneo ahí, coño. Bueno, estoy quedando sin munición, colega. Vale, venga. Coge pasta. Esto hay que combinarla. Bueno. Tenemos que ir jodidos un ratito, macho. Tenemos que ir jodidos un ratito, venga, vamos. Sí, bueno, podemos salvar, tío. Eso es. Seguimos viendo la máscara, tío. ¿Dónde está la máscara, macho? La máscara está aquí detrás, tío. Vale. ¡Hala! Eso es. Hay que dejarlos que ellos solo se maten, joder. Pero bueno, aquí hay mollón de trampas, tío. Basta. Vale, ven. Ven, majete, ven. Hola, en toda la boca, colega. Se la ha tragado, macho. Que no me ha dado nada, tío. Joder, colega. Hasta que has caído, macho. Bueno. Ya está. Coge. Que eso nos va a dar pasta. Eso es, munición. Recarga ahí. ¿Cuánta munición tenemos? Muy poquita tenemos. Vale, tenemos un poco más.
Vale, pero ¿y ahora cómo entramos ahí, tío? Por aquí no podemos ir. Y ahora ahí tampoco. Aquí no hay nadie más. Vale, pero tenemos que entrar ahí, tío. Ahí está la. A ver si podemos romper esto. Eso es, muy bien. Perfecto. Vale. Y cogemos la máscara. Muy bien, máscara con muescas. Eso nos va a dar mucha pasta. Y por ahí tampoco podemos salir. Vale. Esto era lo que quería yo ya. Una hierbita curativa. Usar. Vale, ya estamos curados. No sé dónde vamos a dar ahora, que ya casi no me acuerdo de esto. Qué susto me ha pegado el cabrón. Ven, 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 ven. Sí, hijo, Lotsalder, sí. Y no me has dado nada. A ver, que aquí hay algo, ¿no? Vamos a ver. Hay peces. Vale. Vale. Pero yo quiero munición, cojones. Eso es, munición. No hay nada más. Ya no hay nada más, subamos. Vale, cuervitos. Eso es, munición. Tres, eso es. Vale, tenemos pasta, pasta, pasta. Setecientos. Eso es, munición para el rifle. Tenemos aquí cositas en medio. Venga, una menos. Eso es, hay que hacerlo con el cuchillo porque si no gastamos munición y no puede ser. Vale, estamos llegando a una casita. Muy maja ella. Parece que no hay nadie, ¿eh? Está deshecha las ventanas, tiene tablones ahí. Bueno, vete tú a saber lo que habrá aquí dentro. A ver, un momentito. Vale, aquí no hay nada, así que para adentro. Vale, tenemos aquí una puerta que ya empezamos con entresijos. A ver. Es una bola de cristal grande, parece como si girase. ¿En qué sentido quieres que gire? Pff, yo qué sé. Vale, algo se ha puesto en marcha. Se ha abierto la puerta. Bueno. Ahí está nuestro amigo Lord Sattler, el papá de todos estos. Vale, aquí hay algo. Coger.
Comunicado del alcalde. Pues sí, está hablando de nuestro compañero, de si va a fiarse de nosotros o no. Vale, 1000 pesetillas. Vale, no se ve nada. Hostia, la llave. Ha escogido la llave insignia. Vale. Pero aquí no podemos guardar, tío. Joder, yo creí que podíamos guardar, macho. Hay un rumor. Nuestro jefe se curará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Bueno, ya no está aquí este pesado, macho, que es un pesado. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Las consecuencias serán graves. Vale, majo. Ala, marcha. Déjame tranquilo. What? What? Same blood. Sí, José, estamos infectados. Vale, fin del capítulo 1-2. Leon S. Kennedy, en relación de aciertos 75%, enemigos 50 de 69, veces que has muerto 0. Vale, guardar, sí. Sobrescribir, sí. Vale, voy a estar datos guardados correctamente. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Vaya nombrecito. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. Sí, podría haberme matado, pero me perdono la vida. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Eres aquí, Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Vale, hay que localizar la iglesia. Vale, estamos en el comedor. Allí hay algo. Vale, moneditas, ricas moneditas. Vale, granada incendiaria. Granada de fuego. Aquí no hay nada. Es una pintura de un lago. Vale. Podría estar por aquí. En alguna parte. Claro que sí. ¿Qué más hay por aquí? Veamos. A ver, aquí no hay nada. Vale, un huevo frito. No, es un huevo crudo, tío. Pero no podemos freírlo, ¿no? ¿No podemos freírlo en la sartén? No. Vale, pues habrá que comerlo crudo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí no hay nada más. Aquí hay una puerta que por el momento no voy a abrirla, y aquí hay otra puerta que tampoco voy a abrirla, así que
Vale. Por aquí nada. Vamos a guardar primero y luego ya investigaremos esas puertas. Vale. Sobrescribir datos, sí. Datos guardados correctamente. Muy bien. Bueno, señores, pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Un capítulo que, bueno, hemos tenido bastante movimiento. Nos hemos tenido que cargar a bastante gente. Y hemos llegado aquí a esta casita, ¿vale? Donde sigue habiendo fotos por todos los lados. Nos hemos encontrado con este pesado que debe ser la mano derecha de Sattler. Así que nada, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Gracias a todos aquellos que se suscriban al canal. Y como no, si os ha gustado el vídeo, dar un like, comenten. Y si os gusta el contenido del canal, por favor suscríbanse, porque esto hará que el canal crezca un poquito más día tras día. Muchas gracias, cuídense, un abrazo, chao.